Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo directo de Decíamos Ayer y último de esta temporada. Después ya empezaremos con un parón del verano y hasta septiembre, que es cuando volvemos. Y vamos a abordar hoy, yo creo que es la mejor forma también de cerrar esta temporada, una historia auténticamente impresionante, una epopeya que si no la leyera del libro que tenemos nuestro invitado de hoy, con las fuentes y todo, sería imposible de creer. Y ya veréis que tengo razón y después de este directo os compraréis el libro. Y no es ni nada más ni nada menos que Luis Corrochategui, que escribió esta maravilla de libro. Lo tengo aquí en formato digital, La Carabela Sanlesmes. Los que ya conocéis a Luis Corrochategui ya sabéis que se graduó en filosofía en la Universidad de Barcelona y compaginó su labor docente junto con la labor de investigación, publicando, entre otros libros, Las invasiones inglesas a Buenos Aires y la Contraarmada, entre otras muchas publicaciones. Y el libro que os acabo de mostrar, La Carabela Sanlesmes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, encantado de volver a saludarte. Un placer enorme y máximo ahora ya justo antes de las vacaciones y el verano y el descanso. Sí, ya te digo, yo después de haber leído tu libro, te lo escribí, que es algo que no sé ni cómo definirlo. O sea, epopeya épica es. Yo no me lo podía creer, yo no me lo podía creer. Invito a la gente a comprar el libro porque ya veréis que es. Es impresionante. Yo no sé cómo. La primera pregunta antes de ya entrar de lleno, ¿cómo te has centrado en esta historia? ¿Cómo has llegado hasta esta historia? Bueno, en realidad hace muchos años que empecé con esta historia. Forma parte de la historia universal, de la historia de España, de la historia de la especie humana y también de la historia de La Coruña, porque en realidad esta expedición de Loaysa Elcano zarpa de La Coruña. Y hace muchos años, como historiador local que escribía en la prensa coruñesa, y me interesé por este tema. Y ya empecé a escribir una serie de artículos por entregas en un periódico local y la cosa fue increciendo, la investigación se fue haciendo cada vez más profunda porque en realidad es que verdaderamente, como acabas de decir, el tema nunca la realidad había sido superada, al revés, la ficción había sido superada de tal manera por la realidad, hablando de una epopeya, lo has definido muy bien. Una epopeya increíble de aquel barquito, de aquella carabela, que formaba parte de la expedición Loaysa Elcano y que bueno, pretendían por fin inaugurar la ruta regular de las especias que había abierto Elcano en la primera circunnavegación. Y bueno, esa ruta al final fue descartada porque era demasiado larga. Pero bueno, se produce la increíble peripecia de esta carabela que llega hasta nuestros días. En realidad, para contestar a tu pregunta, diría que empecé como historiador local de La Coruña, pero bueno, la historia local se convierte en historia universal. Si hablas de España, si hablas de aquella época, si hablas de un puerto que se convierte en un puerto norte, una plaza fuerte y un puerto donde zarpan expediciones y tiene grandes episodios relacionados con la grandeza de España en aquella época. Bueno, para los que no estéis al tanto, la expedición de Loaysa Elcano es del siglo XVI, o sea, ahí es donde empieza nuestra historia, que es de esta carabela Sanlesme, que forma parte de esta expedición, que estaban buscando esa ruta de la especiería, y bueno, don Luis, adelante. Entonces, Sí. sa sí. Sí. En realidad, pues lo contamos todo desde el principio, muy brevemente. En realidad, Isabel la Católica lo que quería era abrir esta ruta. Isabel la Católica, cuando sufraga la expedición de Colón, lo que quería era llegar a Asia y abrir esta ruta de las especias, que es una ruta perseguida durante muchos siglos. Las especias eran productos de enorme lujo en Europa, la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo sobre todo, eran ya productos de grandísimo valor desde hacía siglos. En otros tiempos, a través de la ruta de la seda, atravesar Asia o a través de Beirut, Génova, Venecia, incluso los catalanes habían hecho pe comercio a pequeña escala con las especias. Pero en realidad en la gran carrera comercial que establecen España y Portugal por alcanzar esto, bueno, es una carrera comercial que va a abrir el planeta, que va a producir la primera globalización.
en esta carrera comercial, los portugueses circunvalan África, llegan al Cabo de buena esperanza de llegar hasta Asia. Al final consiguen hacerlo, pero los españoles, rizando el rizo de los atajos, lo que quieren es pues ir ya directamente aprovechando la esfericidad de la tierra, ir a por las especias en línea recta, lo cual era casi atravesar un mar mitológico. Uf, sí, la tierra parecía que era redonda, en definitiva. Bueno, Cristóbal Colón hubiese muerto mar abierto con toda su tripulación si no se encuentran la española, si no se encuentran América. Y bueno, nos encontramos América, y en América, pues los españoles van a realizar algo extraordinario, ¿no? Lo que nunca había ocurrido en la historia y nunca volvió a ocurrir, que fue una expansión respetuosa con el otro, una expansión basada en la integración de pueblos, una expansión en la cual, desde el minuto uno, se respetaron a los indígenas. Y aquel que no lo respetó fue el propio Colón, acabó en la cárcel. Aquel que no lo respetó fue perseguido hasta que se establecieron unas leyes que fueron cumplidas a rajatabla. Y así encontramos la increíble realidad hispánica, que consiste en muchos millones de personas repartidos en muchos millones de kilómetros cuadrados, con unas condiciones de vida muy dignas. Muy dignas, totalmente desproporcionadamente superiores a las de otros seres humanos, como los europeos, durante aquellos siglos, 15, finales del 15, 16, 17, 18, hasta el 19. Y bueno, podríamos hablar mucho de esta realidad hispánica, que es verdaderamente más sorprendente cada día cuando la vamos conociendo con mayor profundidad y sobre todo cuando la comparamos con otras prácticas expansivas, como han reconocido unánimemente los especialistas extranjeros que se acercaron a América y descubrieron aquellas ciudades maravillosas, ricas. Descubrieron que los indígenas tenían muchos más derechos que los europeos de este momento. Y en ese sentido, bueno, podríamos hablar mucho de la expansión española, pero no es el caso hoy. El caso es que América solo es un obstáculo. Es un obstáculo para llegar a las especias, a las especias. Desde La Coruña, bueno, después de esta expedición, zarpa la expedición magallánica, la expedición del Cano, la expedición que hace esta vuelta inconcebible, pasa por el estrecho de Magallanes y al final llegan a las Molucas, pero después de una vuelta absolutamente demencial, solo una nave. Y con poquísimos hombres, con poquísimos, de los 230 y tantos llegan a España 18. Pero bueno, aquella nao Victoria traía suficiente clavo para que ese clavo sufragase toda la expedición entera y además tuviese beneficios. Una vez descubierta esta ruta, solo quedaba abrir la ruta regular. La ruta regular, La Coruña es elegida como el puerto donde se va a montar la casa de contratación de la especiería. Es un puerto mejor pensando en que ese comercio va a tener mucho que ver con los países del norte de Europa, para el cual es un engorro bajar al sur, y por otros motivos que detallo en el libro, se elige La Coruña y ni corto ni perezoso, el Cano, después de esta peripecia increíble, con una mortalidad increíble, bueno, ya lo sabemos, increíble, nada ha habido en la historia de la exploración. En la historia universal de la exploración humana, nada igual que aquellos exploradores que con índices de mortalidad absolutamente demenciales seguían y seguían y seguían en su empeño por ir más allá. Bueno, pues el Cano, ya nada más de volver y de circunvalar el planeta, sale disparado, habla con el emperador y automáticamente con Carlos V. Carlos I de España, y automáticamente se prepara esta segunda expedición para abrir la ruta, y así zarpan de La Coruña el 24 de julio de 1525, 7 naos, 4 de ellas las había montado el propio Elcano, las había armado Elcano en Portugalete, parte de su familia iba en la expedición, y zarpan las naos, ni cortas ni perezosas, para abrir esta ruta regular. Pero piensa que esta ruta regular, Adrián, si la pones en línea recta, da toda la vuelta al planeta. Porque la distancia era enorme. Solo la distancia desde La Coruña al Estrecho de Magallanes es mucho mayor que la distancia que tuvo que recorrer Colón. Pero es que la distancia entre el Estrecho de Magallanes y las Molucas multiplica varias veces eso.
La ruta era demencial, pero se lanzan a por ella, bajan hasta el Golfo de Guinea. En el Golfo de Guinea cogen los vientos propicios. Hay mil aventuras del primer momento. Hay que leerse el libro porque es que además me he basado mucho en las relaciones que son deliciosas y que son realmente para leérselas una y otra vez. O sea, van hasta allí, al Golfo de Guinea, ahí están en la isla de San Mateo, tienen sus aventuras, cruzan aprovechando los vientos hasta la costa que más tarde será la costa brasileña, bajan por esta costa brasileña, ya empiezan las derrotas, empiezan los extravíos, se confunden el estrecho de Magallanes con el río Solís, pero al final consiguen llegar al estrecho de Magallanes. Allí ese estrecho está poseído por vientos huracanados de dirección variable. La nao Santi Spíritus, una de las grandes, se despazurra contra el estrecho. Ya se producen los primeros ahogados y sobre todo todas las vituallas. Iban muy bien preparados esos barcos, podemos imaginarnos. Se esparcen por aquellos roquedales, por aquellas playas. Tienen que ir a rescatar. El propio Elcano va a rescatar los restos de la Santi Spíritus, lo que pueda salvar. Y ya se produce ahí la primera gran peripecia de nuestra carabela, porque van las carabelas pues a rescatar a los hombres y a las vituallas que se puedan salvarse de la Santi Spíritus. Se levanta un nuevo temporal. Una de las carabelas, Santa María del Parral, puede refugiarse en el estrecho, pero la carabela Salesmes no. Entonces, para no acabar, igual que Santi Spíritus, tiene que navegar hacia el sur, hacia el sureste, para no empotrarse contra la costa. Aquellos barcos tenían la maniobrabilidad que tenían. Y entonces esa carabela alcanza por primera vez, según la relación de Urdaneta, alcanza el acabamiento de la tierra. Descubre que al sur del estrecho de Magallanes se acaba el continente. Que así se llamará. Así lo llamarán, el acabamiento de la tierra. Deberíamos de llamar a este cabo, que hoy se llama Cabo de Hornos, en honor a una nave holandesa que el siglo siguiente fue por ahí, deberíamos de llamarlo Cabo Acabamiento, de la misma manera que al paso que separa la Antártida de la punta del Cono Sur, tendríamos que volver a llamarlo como se llamó en sus tiempos, Mar de Hoces, porque fue Francisco de Hoces, el capitán de esta carabela, el primero que alcanza estos 55 grados de latitud sur y el que descubre este paso al sur del estrecho de Magallanes. Paso que será recogido en los mapas de la época y que después, aprovechando uno de estos mapas y con dos pilotos españoles secuestrados mucho tiempo después, a finales del siglo XVI, y sin ni siquiera navegar por ahí, Francis Drake se arrogará el descubrimiento del Mar de Hoces, piratería cartográfica. Y lo llamará Paso de Drake. Y aunque en la Inglaterra isabelina, cuando volvió de su circunnavegación Drake, que no fue la segunda circunnavegación, fue la tercera, como veremos, la segunda es esta de la que estoy hablando, pues no se creyeron en la Inglaterra isabelina ese embuste, pues al final la propaganda, la historiografía nacionalista ha llevado a que hoy ese paso, el Mar de Hoces, el mar que descubrió la carabela San Lesmes, se llame Paso de Drake. Pero bueno, sí, esto es una cosa que debemos de saber y que desde aquí animo a los que puedan hacerlo a recuperar la cartografía histórica, a recuperar los nombres históricos y a que nosotros dejemos de llamar a ese paso, Paso de Drake, porque es que para más inri, Drake no pasó por ahí, Drake pasó por el estrecho de Magallanes. En fin, estos avatares de la propaganda y la historia nos dan para... Buf, para tomarnos unas cervezas y reírnos, porque si no nos enfadaríamos un poco. Pero Totalmente, totalmente, sí. bueno, lo que vamos a hacer es retomar la narración de esta expedición. La carabela consigue salvarse y vuelve al grueso de la expedición. Este temporal que acaba con las Santi Spíritus hace que con sus cinco anclas no pueda la nao Victoria zafarse de agarrar, de zafarse de resbalar por las anclas por el fondo, zafarse de tocar contra los fondos marinos y de averiarse, pero aquellos hombres intrépidos, aprovechando el verano austral, pues deciden que van a reparar el barco. Otro de los barcos, pensando que es imposible, intenta la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, no se vuelve a saber de él, pero después de mil aventuras, primera vez que los europeos ven pingüinos, ánsares sin alas,
les llaman, se van a la casa de lobos marinos, hay escenas deliciosas en el libro, tienen una pelea tremenda con los lobos marinos, se defienden muy bien, al final solo consiguen capturar uno, pero bueno, los cazadores, entre ellos Urdaneta, se comen el hígado, en fin, consiguen de alguna manera sobrevivir inintrépidos y ni cortos ni perezosos, al final de las siete naos, de las siete naves, perdón, cuatro consiguen volver a atravesar el estrecho por segunda vez y llegar al estrecho de Magallanes y llegar al Pacífico. Y con la intención de irse a las Molucas. Insisto, ese viaje es la mitad de, casi del perímetro terrestre, una locura. Y allá se van. ¿Pero qué ocurre aquí? Bueno, mil avatares van a sufrir estos tres barcos. No vamos a contarlos, pero están recogidos en el libro. Pero uno de los barcos sí que conseguirá llegar a las Molucas. Solo la nao Victoria consigue llegar a las Molucas y con enormes pérdidas. De hecho, en la mitad del Pacífico muere García de Loaysa, muere de malnutrición, de hambre, enfermedad. Le cocinan una rata a la desesperada, pero se muere. El propio Juan Sebastián Elcano es el nuevo comandante según instrucciones, pero muere cuatro días después. ¡Qué viajes tan atroces, tan valerosos! Había allí adolescentes como el propio Andrés de Urdaneta que van a conseguir sobrevivir y llegar hasta las Molucas. Las Molucas ya estaban los portugueses, pero los españoles, como reconoce el gobernador portugués de la zona, somos mucho más hábiles para conseguir la amistad de los moluqueños, y así pues los moluqueños se ponen de lado de los españoles y se compensa la superioridad numérica que tenían los portugueses, se produce la batalla del Pacífico. Durante años españoles y portugueses luchan por la posesión de las Molucas en una guerra, una batalla no, la guerra del Pacífico, una guerra que desde luego también se recoge en el libro y hay que leérselo porque es increíble. Es increíble cómo se... Y Urdaneta también tiene que ver con eso. Pero bueno, lo más divertido es que Carlos V, Carlos I de España, vende las Molucas a Portugal por 350.000 ducados. De hecho, bueno, pues España se va a quedar con las Filipinas, que es un sitio absolutamente céntrico y perfecto para iniciar esta ruta de las especias. Pero bueno, aunque las vende, las noticias tardan años en llegar, sigue la guerra, aunque ya son portuguesas las Molucas, y al final, pues con salvoconductos portugueses y en medio de enormes dificultades, consigue Urdaneta y muy pocos hombres más, poquísimos hombres más, completar la segunda circunnavegación al planeta, que no le va a la zaga a la primera. Y que está a punto de cumplirse 500 años desde el comienzo y deberíamos de preparar celebraciones que tendrían que ser españolas, igual que tuvieron que haber sido las de la primera, porque es una hazaña exclusivamente española de una feroz guerra y competencia contra Portugal. Y bueno, al final todo sale bien. España se asienta en las Filipinas, está enfrente al mar de China y así ya establece ya todo lo que quería. La ruta de las especias funciona. Pero ya no funciona por este tremendo itinerario, sino que Andrés de Urdaneta se vengará de la muerte de Elcano, abrirá el cerrojo del Pacífico años después, descubrirá el tornaviaje desde las Filipinas alcanzando latitudes norteñas. Así nacerá la ruta del Galeón de Manila, y así el Galeón de Manila llegará hasta Acapulco, de Acapulco a Veracruz por tierra, y después ya conectará con la flota de Indias, y así España conseguirá cerrar el planeta y este gigantesco comercio que incluía todos los productos americanos, las especias, los productos asiáticos de Oriente, y durante 250 años funcionará esta ruta como un reloj. Es el mayor éxito comercial de la especie humana, comercial y de integración de distintos pueblos. Bueno, pero no íbamos a hablar de eso. Íbamos a hablar de que conocemos el destino de los otros barcos, el destino épico, insisto, pero hay un barco del que no se vuelve a saber. Hay un temporal en el Pacífico, estos temporales eran tremendos, temporales nocturnos, visibilidad nula. Lo primero que tenían que hacer los barcos era separarse entre sí para no colisionar.
cuando el temporal amaina, al día siguiente, de la carabela Sally Smith no se sabe nada y no se volvió a saber nada. ¿Pero qué ocurre aquí? Corramos la moviola de la historia y adelantémonos, vayamos hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Dejemos a esa carabela perdida 250 años en el Pacífico y vemos que los navegantes que se asoman al Pacífico, los otros navegantes europeos que ya se asoman al Pacífico en esta época, por cierto, en el libro se habla de cuál es el verdadero descubrimiento de Australia, se habla de cómo Luis de Vaz de Torres fue el primero que pisó Australia, sabemos el día que la pisó, sabemos lo que cenó, sabemos dónde estuvo, sabemos que pasó por el estrecho del Endeavour, se llama Endeavour porque 164 años después pasaría por Haiku. Sabemos que Australia ya había sido cartografiada antes. Sabemos que Cook, si no llega a ver mapas de cartografía, si a llevar mapas de cartografía australiana, hubiese naufragado. Sabemos muchas cosas que se cuentan en el libro. Invito a leerlo porque verdaderamente debemos conocer esto. Pero bueno, vayámonos a lo que nos interesa. Estos navegantes, tanto Byron, Wallis, Bougainville, Cook, cuando llegaron allí, a esta enorme zona del Pacífico Sur, descubrieron algo increíble. Descubrieron que los indígenas eran totalmente distintos a los otros que habían visitado en otros sitios. Los indígenas eran europeos. Había un porcentaje de indígenas europeos, de europeos de aspecto. Sus herramientas parecían europeas, su vestimenta parecía europea, etcétera, rasgos culturales europeos, representaciones teatrales, etcétera. Y entonces nace, ya en el siglo XVIII, y además unánimemente y por exploradores de distintos barcos de distintas nacionalidades, la idea de que ahí tuvo que naufragar un barco español en otros tiempos. Esto ya fue un lugar común entre los exploradores en el siglo XVIII. Muy importante saber esto. Pero la cosa se pone mucho más interesante todavía en 1929. En 1929, la Polinesia ya es francesa, después de 1000 avatares, se recoge en el libro. En fin, la Polinesia ya es francesa en esta época. Francia quiere cartografiar sus posesiones y descubre en el atolón de Amanu 4 cañones, 4 antiquísimos cañones de hierro empotrados en el coral. Este hallazgo genera artículos en revistas del Pacífico de la época, este hallazgo sensacional. Y estos artículos van a caer en manos de un australiano curioso, Robert Landon. Robert Landon, un investigador al que le debemos muchísimo, Robert Landon, un investigador al que le dedico el libro con todo el cariño que él dedicó a la carabela. Tuve la suerte de conocerlo epistolarmente. Y este Robert Landon está muy interesado en saber cuál es la verdadera historia de Australia, de la Australia temprana, de la Nueva Zelanda temprana, del Pacífico, y empieza a atar cabos, empieza a investigar estas narraciones extranjeras, empieza a recoger datos interdisciplinares, lo recoge y construye una teoría fascinante que en su libro The Lost Caravel y en la obra actualizada The Lost Caravel Reexplored y en otros artículos posteriores. La hipótesis de Robert Landon, que es la hipótesis en términos generales más válida, es que verdaderamente tenía razón Robertson, tenía razón Comerson, claro que naufragó un barco español en otros tiempos. Estos cañones son cañones de la primera mitad del siglo XVI, son cañones de hierro muy deteriorados, no son cañones de forja, como se pretendió, como se creyeron. Bueno, Landon envió material fotográfico de los cañones a la Real Armería de Londres, ahí se creyeron que eran cañones de forja, en el libro habló en extenso de los cañones. No son cañones de forja, son cañones de fundición. Pero es que también se creía hace pocas décadas que no se fundían cañones a esta altura de la historia, pero claro que se fundían. He encontrado en archivos españoles, en archivos coruñeses, que justo cuando encalla la carabela, verano de 1526, se estaban fundiendo cañones iguales en La Coruña para la siguiente expedición a la especiería, la expedición de Simón de Alcazaba, que nunca llegó a realizarse porque se descartó una ruta tan absolutamente
peligrosa y larga, pero sabemos incluso los nombres de los fundidores. En realidad, España va a tomar cartas en el asunto poco tiempo después. Y vayámonos entonces a hablar sobre qué pasa con la documentación española, que es mi aportación al libro, porque la documentación española sobre esta época y sobre esta zona es incomparablemente superior a la del resto de exploradores. No en vano, España fundó el primer asentamiento europeo en la Polinesia. España se alarma de que el lago español, que llevaba siglos tranquilo, pues haya merodeadores de otras naciones. Entonces envía una expedición a Tahití, a ver qué pasa. Llegan allí, a esa expedición, se hacen amigos de los tahitianos, y uno de los grandes regalos que ha tenido este libro para mí es la diferencia abismal que existía entre la manera española de relacionarse con los indígenas y la manera de otras naciones. España llega allí, realmente se hace amiga de los indígenas, utiliza una... Bueno, se pueden poner tantos ejemplos que recoge el libro sobre cómo consiguen esa amistad. Al final, en contraste con otras naciones que andaban a cañonazos de metralla, a fusilería con ellos, con gente que solo defendía con palos y se defendía con palos y piedras, hay que decir las cosas como son. Bueno, se llevan unos tahitianos a Lima, allí son alojados y agasajados por el virrey Amat en su palacio. Y bueno, los tahitianos, estamos hablando de principios de 1770, 1772, perdón, los tahitianos en Lima, bueno, descubren cosas maravillosas, descubren, es como si nosotros nos fuésemos al siglo XXIV, descubren casas que andan, carruajes. En Tahití en aquella época no se conocía la rueda, no se conocía la cerámica, no se conocían los metales, no había industria textil, etc. Había una industria textil, pero era a base de papel de estraza que conseguían de corteza del árbol del papel. Bueno, los tahitianos descubren fuegos artificiales, casas enormes, si quieren ir a vivir a Lima los tahitianos. En el segundo viaje, España decide... fundar una misión en Tahití, pero lo interesante de este segundo viaje de Buenechea y Gallangos, es que mientras los tahitianos están en el palacio, pues Máximo Rodríguez, un soldado limeño, un soldado español, habilísimo con los idiomas, pues con otros marinos españoles del primer viaje, de la primera expedición española a Tahití, pues escriben el primer gran diccionario de un idioma europeo, entre el tahitiano y un idioma europeo. De hecho, Máximo Rodríguez, al llegar a Tahití, ya habla tahitiano, es muy amigo de los otros tahitianos y se ha volcado en conocer el tahitiano. Eso es lo que tenía que hacer. Y bueno, la fluidez que alcanzara Máximo Rodríguez con el tahitiano, fue el primer europeo que habló tahitiano, fue fascinante, porque la historia de la misión española en Tahití, en 1775, todo el año 1775 estuvieron allí, es absolutamente fascinante y nos lleva a conocer con una profundidad tremenda aquella cultura europea en el Pacífico, aquella cultura sanlésmica. Ellos, los descendientes de las sanlesmes, lo que hicieron fue, bueno, pues imagínate que después de este viaje salvaje, la carabela consigue encallar en el atolón, encalla en el atolón de Amanu, donde se descubren los cañones. Piensa, Adrián, que se descubren cuatro cañones de hierro, sí. Y piedras de lastre extranjeras, sí. Pero no se descubre el pecio. Esto significa que la carabela continuó viaje. La carabela intentó volver a España, pero no lo consiguió. Pero mientras lo intentaba, parte de la tripulación, hay que pensar que la carabela iba abarrotada porque había, aparte de los 33 tripulantes que habían zarpado de España, había recogido parte de la tripulación de la nave Anti-Espíritus, que como dijimos se desponzoló en el estrecho. Entonces, pues no, probablemente no bajarían de 50 hombres los que llevaba aquel barquito. Entonces, bueno, pues al llegar a estos atolones, imagínate una playa de 30 kilómetros, una playa circular de 30 kilómetros, llena de cocotales, con una laguna de agua templada en el medio, llena de pesca. Bueno, pues algunos dijeron, mira, yo casi me quedo. ¿A tú te quedas? Yo también me quedo.
Oye, tú también te quedas. Mira, nosotros cuatro nos quedamos. Darnos un poco de herramientas. Bueno, usamos estas. Sí, nos quedamos. Entonces se fueron quedando en Amanú, pero siguieron al oeste. Llegaron al gran atolón de Ana, a estas islas madrepóricas, paradisíacas, tropicales. Atolón de Ana, todavía más hospitalario, más grande. Allí se quedaron unos cuantos, pero siguieron intrépidos hacia el oeste. Llegaron a la gran isla de Raiatea. Todo esto lo podemos ir sabiendo por la impronta que han dejado en estas islas. La isla de Raiatea ya es una isla, no es un atolón. Ahí verdaderamente se instalan. Allí reparan el barco. Y lo más increíble es que allí, estos descendientes de las anlesmes, estos tripulantes de las anlesmes, se convierten en seres mitológicos, porque conocemos la mitología de Raiatea. Según la mitología de Raiatea, llegaron en un barco gigantesco, Iro, unos hombres especiales que construyeron o repararon un gran barco con el cual zarparon hacia el sudoeste. Los hombres, estos tripulantes, que hace 500 años tropezaron con aquellas islas, se convierten al cabo de los siglos en seres mitológicos. Pero lo más interesante es que no solamente en la isla de Raiatea, sino que en la mitología maorí, hay que pensar que la impronta que han dejado en Nueva Zelanda es extraordinaria. La mitología maorí también hablan de estos barcos sagrados. De hecho, los maoríes remontan su estirpe a Raiatea, a Hawaiki, aún a día de hoy. De hecho, tenemos grabados y fotos, tampoco en el libro, de maoríes con una absolutamente no discutible ascendencia europea. El propio Ta Rauparaha, el creador de esa canción, de esa canción y ese baile, esa coreografía, que después el equipo de rugby de Nueva Zelanda va a popularizar, ese baile que tienen los neozelandeses antes de empezar los partidos, ese baile lo diseñó un indudable descendiente de las anlesmes. Parecería imposible. Pero hay que pensar en cómo funcionan las leyes de Mendel. Los tripulantes se emparejaron con mujeres polinesias. De hecho, estas mujeres se fascinaban por la piel blanca, como todos los exploradores pudieron comprobar. Y no les resultó difícil emparejarse con mujeres blancas, perdón, con mujeres polinesias y tener y tener hijos. Estos hijos serían mestizos. Pero estos hijos se unieron entre sí. Y los nietos de los tripulantes, por las leyes de Mendel, pues te puede salir un polinesio, te puede salir un mestizo entre polinesio europeo, pero también te puede salir un europeo. Pero a su vez, estos nietos volvieron a emparejarse entre sí, fueron generando dinastías hispano-polinesias que llegan hasta nuestros días. Y de hecho, estos exploradores encontraron muchos europeos, un porcentaje de europeos, incluso rubios, rubios de ojos azules, pelirrojos. Hay que pensar que todas las pues mejoras, todas las ventajas civilizatorias que tenían los tripulantes de las anlesmes en comparación con estas personas que estaban en un estadio evolutivo muy, muy distinto, pues estas ventajas también les permitieron una proliferación. Las familias reinantes tenían rasgos europeos. Y aparte dieron un empuje tremendo, por ejemplo, en las técnicas de construcción naval. Esto sí que fascinó a todos los exploradores. A todos los exploradores. Y tenemos el mejor ejemplo en Mourelle, en Francisco Mourelle, que por tremendos avatares bélicos, por la guerra, nueva guerra contra Inglaterra, ya en 1780, la guerra que va a dar como resultado. Pues eso, la derrota de Inglaterra y el nacimiento de los Estados Unidos, la cual se produce la mayor captura de un convoy naval de la historia, fue el que decantó la guerra. Al capturar Inglaterra, cuando en esta guerra que tiene contra los revolucionarios, en que la que tanto ayudó a España, parece que ahora está empezando a reconocer, la ayuda española hubiese sido imposible. Francia no tenía territorios ahí, España lo tenía todo. Pero no solamente eso, sino que cuando Inglaterra prepara el gran convoy para mantener la guerra, todo ese convoy, por la destreza de Luis de Córdoba,
por la fortaleza del navío Trinidad, la Santísima Trinidad, el navío más poderoso de su época, pues acaba toda en Cádiz y así Inglaterra va a iniciar conversaciones de paz y nace los Estados Unidos. Bueno, en esta guerra, Francisco Morelle tiene que llevar unos pliegos urgentes desde Manila hasta Acapulco, sale a destiempo, intenta un tornaviaje por el sur, lo cual era totalmente imposible, pero no podía hacerlo por la ruta descubierta por Urdaneta, debido precisamente a que no estaba en la estación propicia. Iba a descubrir el último paraíso virgen del Pacífico, las Islas Babao. Y en las Islas Babao, la influencia e impronta sandésmica es absolutamente extraordinaria. Esto ya va mucho más allá de la investigación de Robert Landon. Allí Morelle descubre barcos increíbles, barcos que ya no desafían a los barcos europeos, sino que los superan. Descubre catamaranes gigantescos, asimétricos, que navegan mucho más deprisa que los barcos españoles, tienen mucha más maniobrabilidad. Tiene que leerse las relaciones. A su carpintero le va a pedir una maqueta y, bueno, tiene unas reflexiones increíbles sobre eso. Se hace amigo del Tubou de las Babao, cuya mujer es europea. Y hay un encuentro entre españoles del siglo XVIII y descendientes de españoles del siglo, de principios del XVI. Tatarat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 
y le regalan el humete a España. Pero bueno, al final España a la altura de 1775 tiene demasiados frentes abiertos ya, demasiados competidores ya, y van a levantar la misión. Pero es tremendo porque no querían los tahitianos que se fueran, no querían de ninguna manera que se fueran. De hecho, llenaron la fragata de indígenas. Llenaron la fragata hasta el punto que la fragata no podía zarpar, tuvieron que bajarlos uno a uno, tuvieron que decirles que no, que iban a volver. Que si no fuese así, no dejarían la casa que habían hecho, no dejarían los muebles, no dejarían todo lo que dejaron. Los convencieron. Aún así, se metieron polizones hasta las entrañas de la fragata española. No querían que se fueran. Todo esto se relata en el libro y es verdaderamente impresionante. En resumidas cuentas, aquí, Adrián, lo que vemos es un caso único en la historia de la humanidad de pervivencia de un grupo humano aislado, con un grado de desarrollo civilizatorio totalmente dispar con el otro, y que este grupo humano aislado consigue no solamente sobrevivir, sino proliferar, dar un enorme empuje civilizatorio a toda esta zona del Pacífico, en la construcción naval y en muchos otros aspectos, y proliferar desde la isla de Pascua, que está a pocos miles de kilómetros de la costa chilena, hasta Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda llegan estos descendientes, llegan estos tripulantes o descendientes de la carabela Stanley de Nueva Zelanda, y la impronta que dejan en Nueva Zelanda es extraordinaria. Nueva Zelanda, en maorí la palabra perro se dice pero, y hay muchísimas otras evidencias arqueológicas, lingüísticas, toponímicas, de artilugios, etcétera. Todo esto se recoge en el libro. Es la epopeya más extraordinaria que ha protagonizado la especie humana desde un pequeño grupo que se queda imposibilitado de volver a su tierra durante medio milenio, pero consigue pervivir, consiguen ser felices, consiguen expandirse, consiguen generar este impulso civilizatorio, y aquellos náufragos de las Anlesmes y las 20, 30 más generaciones que ya han pasado, pues han llegado hasta nuestros días. Es la historia más sorprendente que de la historia de la exploración universal. Sí, yo, vamos, cuando estaba leyendo el libro yo me quedaba alucinado, yo no me lo podía creer. Tío, cómo ese pequeño grupo en mitad del tremendo océano Pacífico, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguieron sobrevivir y, como tú bien has dicho, proliferar? Y algo que en el libro mencionas, que a mí me llamó poderosamente la atención es, y que posiblemente también sea una prueba de ello, es que cuando llegaban estas expediciones europeas en el siglo XVIII, la gente con la que se encontraban por el Pacífico les pedían los clavos, metales, estaban locos por los metales. Y algo que dejaron notando en sus crónicas, que les sorprendía que lo único que querían eran clavos, metales de las propias naves. Sí, y se descubre el misterio con las exploraciones españolas. Bueno, en realidad los restos de la carabela y los metales se convirtieron en un objeto absolutamente precioso. Con estos clavos, los polinesios hacían anzuelos. Y los anzuelos eran absolutamente fundamentales. Incluso ya hacían incluso anzuelos de madera, con raíces. Pero tener un anzuelo metálico pues significaba sobrevivir. La pasión que sienten por los metales es absoluta. De hecho, Moureille impide que haya este tráfico con los metales porque, como le había pasado a Wallis, pues se hubiese quedado hasta sin ningún metal la nave. Pero bueno, sí, los metales para ellos eran absolutamente cruciales. Imagínate que no conoces el metal. El metal sí que un clavo lo puedes moldear y convertir en un anzuelo. El metal se convierte en un objeto absolutamente casi cuasi sagrado. Y los metales, en realidad, bueno, pues imagínate hasta qué punto son importantes los metales, que nuestras edades civilizatorias, pues nos hablan de la edad del bronce, la edad del hierro. Es importantísimo para el ser humano el uso de los metales. Y sí. Este uso de los metales es absolutamente crucial. Pero claro, lo que ocurre es que el metal tiene una vida. Los metales acaban absolutamente desintegrándose. Por eso encontramos este testimonio de cosas
hechas con objetos metálicos, este umete, el korotanji, un pájaro sagrado, maorí, que también está labrado en metal, nos hablan de una enorme, enorme importancia del metal para ellos. En todo caso, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una presencia temprana española en el Pacífico. Esto choca contra la historiografía clásica, contra la historiografía anglófona, que lo que ha pretendido es darle un carácter adánico a James Cook, como si hubiese descubierto todo esto. Ya el propio Robert Adrian Landon, porque en realidad, si buscamos Robert Landon, por casualidad, pues ha quedado completamente ocultado por un personaje de ficción. Robert, fíjate cómo son las cosas, este Robert Landon ya al final de su vida se da cuenta de que su teoría verdaderamente ha levantado ampollas, han querido taparla, incluso se cambiaron las teorías migratorias, sobre cómo fueron, qué migraciones históricas hubo entre las islas, para intentar ocultar la verdad. La verdad, y las teorías migratorias que ya estaban asentadas en aquella época. Sí, en este sentido es muy revolucionario esta presencia española temprana en todo el Pacífico Sur, insisto, desde la costa chilena hasta Nueva Zelanda. Hay investigadores en Nueva Zelanda, como mi amigo Winston Covey, que está peleando por rescatar esta parte de la historia, que en realidad forma parte de esta gran historia de España ocultada por varios factores y que desde luego debemos de rescatar y poner sobre la mesa, porque es una aventura absolutamente fascinante. Estos cuatro cañones, pues han desaparecido. Dos probablemente queden en un sótano en Tahití, en el Museo de Tahití. Habría que realmente investigarlo. Se abren nuevas maneras de investigar todo esto. La genética ha avanzado muchísimo. Podríamos investigar por ese tema y deberíamos sobre todo conseguir la complicidad de estos países, Nueva Zelanda, Australia, la propia Francia, parte de la Polinesia francesa, para profundizar en este apasionante tema de estos apasionantes náufragos y sus descendientes, Adrián. Sí, no, totalmente, totalmente. O sea, en el libro, como bien menciona Luis, se contienen esas expediciones posteriores y es sorprendente cómo hablan de caracteres europeos, de barcos europeos, de la forma europea, de la forma de pescar europea. Hablan de... Y que dices, claro, es que no hay otra opción. O sea, es que por ahí pasaban solo españoles hasta mucho tiempo después. Y es auténticamente alucinante ver cómo los propios navegantes ingleses y holandeses lo admiten, es decir, es que estos son europeos. Yo me quedé alucinado. Incluso hablan de que parecen españoles. Sí, sí, es apabullante, es abrumador. El número de pistas, de indicios, de evidencias es absolutamente abrumador. Y todo indica que ocurrió eso. No era tan difícil los barcos, como ocurrieron posteriormente, que los barcos encallasen en esas islas. Eran islas totalmente rasas. No se veían por la noche y no eran islas en las que te pudieses dar contra un... Más bien lo que hacías era tocar fondo y quedarte encallado, como ocurrieron otros barcos posteriores. Y eso fue lo que ocurrió a nuestra carabela, que incluso se convierte en un barco sagrado. En un barco sagrado que al final se convierte en un barco de piedra. También la mitología maorí nos habla de este barco sagrado. Piensa que han pasado muchos siglos, suficientes como para que estos discipulantes y sus descendientes se han convertido en verdaderos seres míticos, histórico-míticos, generadores de la cultura de toda esta zona sur del Pacífico. Estamos hablando de millones de personas al paso de los siglos. Sí, con lo cual sí, totalmente. La historia de España, del modo más sorpresivo, también tiene que ser estudiada en esta parte del Pacífico Sur y además de una manera muy,
muy brillante cómo consiguieron sobrevivir hasta nuestros días, y también muy brillante la forma en que los españoles, bueno, pues buscaron la complicidad de los tahitianos. Máximo Rodríguez se hizo amiguísimo de Bellatúa, jefe del Tahití. Estamos hablando de esta época, 1775. Bellatúa, que era rubio. Bellatúa, que se pone enfermo y se va a la misión. Es muy importante saber que estas misiones, no solo en las de Tahití, sino las de América, eran comunas autogestionadas, en las cuales la presencia española era mínima. Lo que hacían, había muy, muy pocos frailes, lo que hacían era organizar a los indígenas, dotarlos de una vida mejor. Este Bellatúa va a la misión en busca de... Bueno, se ha puesto enfermo, los curan consiguen curarlo con la medicina de la época, hay narraciones deliciosas, pero bueno, Bellatúa se vuelve a poner enfermo, nada más, pues que tiene una mejoría, y miles, 3.000 indígenas van a hacer una gran fiesta. Al final vuelve Bellatúa. Bueno, se descubren historias increíbles sobre qué le pasaba a Bellatúa, sobre qué había pasado con las visitas de James Cook a Tahití. Es una cosa que no se conoce hasta ahora. Porque, bueno, no se conoce hasta ahora. No se conoce si no se leen las relaciones españolas de la época. Al final, pues Bellatúa no consigue curar, los tahuas ordenan sacrificios humanos propiciatorios, los frailes franciscanos, dos frailes franciscanos intentan parar los sacrificios humanos, lo mismo que hizo el gran Hernán Cortés, parar los sacrificios humanos, aquellas pirámides del genocidio, aquellas pirámides aztecas. Es curioso que esas pirámides aztecas hoy son grandes centros de atracción turística. Cuando se tiran estatuas de Hernán Cortés por genocida, es absolutamente estrambótico. Aquellas grandes pirámides del genocidio, donde se produjeron sacrificios masivos, sí que pudo pararlo España, pero claro, dos frailes franciscanos, solo dos, pues no pudieron. Uno de ellos jugó la vida, no fue muerto, no fue lapidado por los sacerdotes tahitianos, porque los propios indígenas le salvaron la vida. Hay mil aventuras, hay que leérselo, hay mil aventuras en Tahití. Sí, yo invito a todo el mundo a leerse el libro, sí. Vamos, lo que hoy está aquí es un pequeñísimo, muy pequeñísimo resumen superficial de lo que hay en el libro. Es absolutamente delicioso leer las relaciones que Luis incluye. A mí, sinceramente, Luis, me llama, no sé si las pongo más en valor, pero me llama más atención las crónicas inglesas y holandesas, porque al final decís, bueno, son los enemigos que tuvo España tradicionalmente. Es decir, que ellos mismos reconozcan que aquí hay descendientes de españoles, ya es decir, mucho también. Pero como sí, tú bien dices, después las españolas, la verdad que son muy, muy, muy detalladas. Lo de la misión de Tahití es muy, muy interesante. Yo invito a todo el mundo a leerlo. También la de Buenecheas, no sé si he dicho bien el nombre, en Baobao, sí, también es impresionante. El intercambio cultural con la gente de Baobao es absolutamente delicioso leerlo. Así que, gente, os invito a leerlo, porque es una historia, como dice bien Luis, que hay que conocer la presencia española en el Pacífico, qué ocurrió allí, y no por ningún tema chauvinista ni nada por el estilo, sino por conocerlo, porque merece ser conocida esa historia. Es una historia impresionante, una auténtica epopeya. Sí, 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 es verdad. Tenían una gran industria agrícola, tenían una industria importante ganadera, se habían impregnado de rasgos europeos, vivían en unas sociedades paradisiacas. Hay también mucha cocina, cómo cocinaban. No conocían la cerámica, pero cómo cocinaban, cómo conseguían asar aquellos tubérculos, las fiestas que hacían en las Babau, es una cosa increíble. Cómo los tratan, cómo los sacan a hombros, cómo los quieren. Qué emocionante esta manera española de intentar integrar a aquellos indígenas. Sí. En contraste absoluto con lo que ocurrió con las nuevas potencias, que lo que buscaban eran territorios, solo tenían menos intereses económicos y políticos, y así esto llevó al fin de todas estas culturas. Pero están vivas en el libro, se pueden ver esta cultura hispano-polinesia, este reencuentro en los mares del sur, de aquellos españoles del siglo, de principios del XVI, que incluso... y bueno, y después los exploradores que llegan siglos después,
los ven que se visten con papel de strass, hecho con cortezas de árboles, pero al modo español de la época. Tienen representaciones teatrales divertidísimas, como entremeses del siglo XVI. Como si hubiese parado el tiempo en una botella y se hubiese quedado aquella España de principios del XVI durante siglos, siendo feliz en Tahití. En Tahití y en toda la Polinesia. En toda la Polinesia, ejerciendo esta simbiosis humana y que llega hasta nuestros días. Totalmente, totalmente, Luis. Pues nada, gente, vamos a ir dejándolo aquí. Y, espera. Bueno, sí, esto, Efraín nos hace una pregunta, pero creo que Luis la has contestado, que nos pregunta si se han encontrado rasgos lingüísticos del español en la lengua de los presuntos descendientes. Pero sí que lo comentaste, en los maoríes hay ciertas palabras muy similares al español. Sí, sí, hay distintas. Distintos investigadores han relacionado distintas palabras del maorí con palabras españolas. El propio Landon, al descubrir hórreos, algo muy parecido a los hórreos en Nueva Zelanda, hórreos que se llaman pataca, relaciona esta palabra pataca, una palabra gallega, para referirse a la batata que ya se conocía en aquella época. Hay otras palabras, sí, rasgos lingüísticos, o en la escritura rongo-rongo de la Isla de Pascua. No puedo contarlo todo, pero es una historia increíble la de la Isla de Pascua y cómo llegan los descendientes de las anlesmes, entran en conflicto con los constructores de Moáis, traen una lengua rongo-rongo, en la cual se firmó la pertenencia de la Isla de Pascua a España en el siglo XVIII, y que después, cuando cae el imperio y viene el esclavismo ya del siglo XIX, va a haber racias esclavistas tremendas en Pascua, que los lleva a la perdición, que los lleva a la, no, nos lleva a la, al hecho de que hoy el rongo-rongo sea indescifrable. Pero los únicos documentos escritos en papel que se conservan en el mundo de rongo-rongo están en Madrid también. Sí, sí, una verdadera pena. Si se hubiese mantenido el imperio, pues hoy conoceríamos el rongo-rongo y el rongo-rongo pues habría grupo indígena que hablaría rongo-rongo en Pascua. Sí, sí. Porque, bueno, con la caída del imperio, pues las nuevas potencias lo hicieron de otra manera. Y bueno, también nos pregunta si hay una posibilidad real de un análisis genético de estas comunidades. Pero yo creo que en el libro lo mencionas un poco, que Landon sí que... Vamos, no sé si se llevaron a cabo o él sí, fue sí, conocedor. Sí. En la década de los 70 hubo un interesantísimo estudio genético, y todavía la genética estaba en pañales, en la Isla de Pascua, a través de haplotipos. En fin, no es lo mío la genética, pero sí que recojo en el libro toda esta investigación. Que se llegue a la conclusión de que sí hay genes europeos, en concreto vascos, en la Isla de Pascua. La verdad es que viendo a las personas, viendo a los maoríes, hay fotos de maoríes, ya hay fotos, cuando ya la foto existía, hay fotos de maoríes totalmente tatuados, pero que son europeos. Y hoy, con los avances tremendos a partir del proyecto Genoma, podríamos hacer un estudio profundísimo, incluso conectar todos estos indígenas con lugares muy concretos de Europa o de España. Los dientes de las anlesmes era la única carabela tripulada por vecinos, la mitad, había muchos coruñeses, otros gallegos, también había vascos, había andaluces, castellanos, sabemos el nombre de cada uno de ellos. Se podrían hacer estudios genéticos fascinantes, y se harán, a poco interés que tengamos, eso se puede realizar, sin duda. Bueno, señores, vamos a dejar esto aquí, es el último directo de esta temporada, que quería cerrarlo con este libro, que no quería cerrar esta temporada sin invitarte aquí, Luis, porque a mí el libro me ha encantado. Lo voy a poner en pantalla, La carabela San Lesmes, a ver, ahí lo tenéis. Invito a todo el mundo a leerlo, hay muchísima más información impresionante que lo que hemos comentado hoy aquí. Y nada, Luis, agradecerte por tu tiempo, por haberte pasado por aquí a contarnos esta maravillosísima historia. Sí, sí, por encima de todo es un libro de viajes. Recomiendo su lectura porque es una lectura refrescante y una lectura, es como un libro de viajes de otro tiempo. Es un libro que puede gustar mucho, es un libro que se puede leer en la playa, que se puede ver viendo el mar. Es un libro de unas aventuras increíbles donde se muestra el valor descomunal que tenían aquellos,
aquellos navegantes, las aventuras de Sarmiento, las aventuras de Mendaña, las aventuras de Luis Vázquez de Torres, todos estos viajes, los grandes viajes de Mureya y Alaska, todo eso se recoge en el libro. Es un libro ideal para leer de vacaciones, desde luego. Y muchas gracias, Luis, por reservarme este último programa antes de irnos todos a la playa, que es lo que ya toca. Sí, sí. Por lo menos aquí en el hemisferio norte, sí, los del hemisferio sur están pasando un poco más de frío, pero bueno. En el hemisferio sur es al revés. En el hemisferio sur es el momento de abrigarse. Sí. Pues nada, gente, esa recomendación queda ahí. Leed el libro. Yo lo he leído en la playa y se lee muy bien en la playa. Aparte, te sitúa bastante bien, porque claro, estás en el Pacífico. Yo me imagino esas islas tropicales. Yo sería, si yo iba a las Lesmes, Luis, yo te digo que en la primera isla yo me bajo. Yo también me hubiese bajado, porque por Dios, qué condiciones de navegación tan infernales. También en el libro se recogen la infernal navegación en aquellos barcos. Sí, yo también me hubiese bajado y me hubiese quedado tomando el sol, pescando y comiendo cocos y teniendo hijos. Y ves cómo corren mis hijos en la playa, porque aquello era playa, todo era playa. Me hubiese quedado a vivir en la playa. Sí, totalmente. La gente está preguntando, el título del libro es La Carabela San Lesmes. Lo podéis buscar así, está en Amazon, El Corte Inglés, bueno, en nuestra librería de vuestros barrios. Se puede conseguir muy fácilmente. Yo lo tengo en formato digital, también lo tenéis en ese formato. Bueno, nada, Luis, lo dicho, muchísimas gracias. Y la gente del chat también, muchísimas gracias. Y ya nos vemos en septiembre, que será el próximo directo. Muchas gracias, Adrián. Felices vacaciones a todos. Igualmente.